Vamos a relacionar no el glaucoma, sino la oftalmología con el primer tema que le traemos a su consideración. Y es la charla que tuvimos con el doctor Matías Saucedo, porque constituye para la gente, ¿no?, un mal diagnóstico eso de me llora el ojo, me caen las lágrimas, pero resulta que fui al médico, me dijeron que tengo ojo seco. Llamado síndrome de ojo seco es una patología que hoy estamos viendo muy, muy frecuentemente en las consultas. El lagrimeo es uno de los síntomas con el cual se manifiesta y el paciente dice, ¿cómo se llama? Seco. Y claro, está lagrimeando. Mientras más me lagrime el ojo, más seco está. Igualmente, en el caso de una consulta, principalmente donde el síntoma es el lagrimeo, tengo que evaluar varias cosas. Es decir, puede ser que no sea solamente un problema de la lubricación propia de mi ojo, sino que tenga que ver con un trastorno también en la vía lagrimal. Si yo tengo una obstrucción de la vía lagrimal, una obstrucción del punto lagrimal o en algún punto de la vía, se va a manifestar con el lagrimeo y eso no es síndrome de ojo seco, no lo puedo estar tratando con una lágrima. Debo yo evaluar mi lagrimeo, mi epífora, ¿a qué se debe? Para hacer un buen diagnóstico. Hay procesos reumatológicos que llevan al ojo seco también, ¿no? La artritis reumatoide es una de ellas, ¿sí? Medicaciones, como enfermedades, el hipotiroidismo también, algunos medicamentos lo pueden llegar a provocar. Factores ambientales, ¿sí? Ambientes secos, el viento, actividades de fijación visual, alta exposición en actividades como frente a una computadora. Esa actividad de concentración más la irradiación, la emisión, longitud de onda, rango azul que emiten las pantallas, genera más irritación, cansancio. Hay que evaluarlo y hacer el tratamiento indicado para cada paciente.